Una cordial bienvenida para todos ustedes desde la programadora de Televisión 1A. Este es el programa Enfoques 1A. Y vamos a hablar a continuación de un tema apasionante y de interés general, porque la movilidad de la ciudad, la forma como se está haciendo construcción sin antecedentes en la historia de Pereira y de Dos Quebradas inclusive, la forma como aparecen cada día nuevas áreas construidas en centros comerciales, en urbanizaciones, en condominios campestres, en zonas periféricas, en fin. El doctor Víctor Baza Tafur es el actual gerente de Camacol Risaralda. Camacol es la Cámara Colombiana de la Construcción Seccional Risaralda. El doctor Víctor Baza es desde hace 4 años, el próximo 15 de junio cumple 4 años de estar vinculado como gerente y representante de los constructores, de las empresas de la construcción de la ciudad de Pereira. Él es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, es especialista en Derecho Urbano de la Universidad del Rosario, de la que también actualmente es catedrático. El doctor Baza Tafur es también especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre Seccional Pereira y adicionalmente tiene una vasta experiencia, algo así como desde el 2008-2009, en materia de experiencia profesional en materia de administración en la ciudad de Pereira. En ese sentido, él ha sido auditor de la Contraloría General de la República o ha trabajado en la auditoría en el área metropolitana Centro Occidente, en la Alcaldía de Pereira, específicamente en un tema que vamos a tocar a continuación también, que es el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira, en la CARDER, y también ha tenido vínculos profesionales con la Contraloría Municipal de Pereira. Con el agradecimiento por su presencia aquí en el estudio de 1A Televisión, doctor Víctor Baza, y la complacencia que tenemos por poder tener sus opiniones que nos parecen absolutamente importantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Luis, a este gran programa que permite generar información para que todos los ciudadanos y todos los habitantes del territorio de Risaralda y de otros territorios conozcan de primera mano lo que está sucediendo con la ciudad y la región. El primer tema que planteo, doctor Víctor, es qué pasa después de la reunión que se realizó hace 2 semanas en Expo Futuro, en la que el Comité Intergremial de Risaralda hizo una convocatoria sumamente importante. Tuve el privilegio de ver la reunión a lo largo de las 4 horas que duró y también de escuchar sus planteamientos, que fueron bastante firmes, sólidos, contundentes en relación con la problemática que para el sector de la construcción del departamento de Risaralda implica el nuevo catastro municipal y como consecuencia de este el cobro del impuesto predial. ¿Cómo ha evolucionado ese tema, doctor Víctor? Bueno, desde el intergremial, nosotros como miembros del comité intergremial coadyuvamos en la firma de un documento que se elevó ante la administración municipal y ante el área metropolitana con el fin precisamente de que se atiendan esos requerimientos que no solo son requerimientos de los gremios, son requerimientos de la ciudadanía, y va precisamente en sintonía con lo que desde Camacol hemos propuesto. Y es que si bien es cierto se necesita la actualización catastral, si bien es cierto necesitamos que a través del proceso de catastro multipropósito se actualice catastralmente la ciudad, pero además de eso sirva como base y como herramienta para otros procesos que tienen las administraciones municipales, lo no menos cierto es que se requiere que ese procedimiento sea viable, además de eso se haga de la mejor forma y sobre todo con el acompañamiento y el empoderamiento ciudadano y de los actores que estamos presentes en el territorio. Por eso, sabiendo que es tan necesario, no podemos pensar en que se descarte la posibilidad de seguir adelante con el proceso de catastro multipropósito, pero sí hemos solicitado la suspensión del cobro del impuesto predial.
Y no porque el problema sea el cobro del impuesto predial, el problema es precisamente cómo se ha desarrollado el trámite de la actualización catastral. Y esto tiene muchos vacíos, tiene muchas inconsistencias, como lo mencionamos en ese momento en la reunión en la cual tú acompañaste la reunión, y se mantienen. Hoy tenemos, por ejemplo, fichas catastrales que se desaparecieron, es decir, identificación de los predios. ¿Eso es una ficha catastral? La ficha catastral es cómo está identificado el predio. ¿Cuántos metros tiene? Cuál es el área. Sí. Además de eso, la georreferenciación que se tiene del predio. ¿Y por qué? Porque precisamente en esa mutación lo que se ha generado son inconsistencias que hoy incluso llaman la atención de muchos constructores, porque entre otras cosas esa mutación se ha demorado tanto que hoy muchas entregas de los constructores a los propietarios no se ha podido hacer porque el trámite no ha sido el mejor. Entonces, se tienen fundamentos para decirle, mire, continuemos en el procedimiento y en el trámite, pero suspendamos el cobro del impuesto predial, porque es que lo que tiene que ser una regla general es que todo quede muy bien hecho y por excepción algunos casos que revisar, pero es que aquí tenemos muchos casos por revisar y solamente por excepción uno que otro bien hecho. Entonces ese es el llamado del sector e incluso el acompañamiento que tiene el comité intergremial para decir, por favor, entiendan que esto no es un capricho. Por el contrario, desde los gremios lo que queremos es mejorar todo el trámite que se está adelantando de catastro multipropósito tan importante para la ciudad de Pereira, para Dos Quebradas y para Santa Rosa. A tal punto, doctor Víctor, que en esa reunión de intergremial ustedes ofrecieron a la Administración Municipal de Pereira la conformación de una mesa técnica en la que entiendo que usted es uno de los voceros que se designó para que se hiciera la revisión del predial y miraran el tema del catastro, pero además de eso es importante preguntar cómo es eso de que se pierden las fichas catastrales. Lo que pasa es que en ese proceso de revisión y además de eso de actualización, lógicamente en ese trámite se traslapa alguna información y pues es normal. Ah, bueno. Cierto, es normal, eso no es algo que de mala fe, no. No, para nada, ni ese es el sentido del trámite ni del proceso. Pero lo que pasa es que está sucediendo reiteradamente. Entonces, al suceder reiteradamente, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una anomalía. Entonces, ¿por qué no suspender el proceso del cobro? Que el cobro y el impuesto predial es una cosa diferente a lo que tiene que ver con el avalúo y con todo el procedimiento que se está haciendo de actualización. ¿Hay respuesta a eso, doctor Víctor? No, todavía no ha habido respuesta. 2 semanas después. No, todavía no ha habido respuesta. Sí. Y lo que vimos de parte de la señora secretaria de Hacienda Municipal fue una actitud un poquito no conciliadora. Sí. Porque entre otras cosas, o sea, lo que estamos diciendo es, venga, o sea, empodere a la ciudadanía, empodere a los gremios, a los actores importantes. Socializar no es contar, o sea, no. La socialización de que trata esto es la participación. Sí. Cuando tú permites que los actores, que la sociedad civil organizada participe, lo que estás es convalidando, lo que estás empoderando, lo que estás es blindando el proceso y dándole legitimidad. Eso es lo que se quiere. Ahí quiero entrar, doctor Víctor Baza Tafur, en ese aspecto, porque he hablado con algunos constructores y he sentido un ambiente muy, muy crítico en el sentido de que estas decisiones de la administración municipal, al sentir de ustedes los constructores, están afectando de manera muy, muy grave a la industria de la construcción en Pereira. ¿Cuáles son en ese sentido, doctor Víctor, los factores que usted estime más críticos y que el municipio, la administración local del alcalde Carlos Maya debería entrar a buscarle solución o a buscar unos acuerdos para darle solución? Claro, y la solución no es, hay que hacer claridad, la solución no es solamente la suspensión del cobro de impuesto predial, porque es que ese es el último paso que se genera a partir de la actualización catastral. Lo que hay que hacer es que el procedimiento de actualización, todo lo que está haciendo con el fin de fortalecer el catastro multipropósito, se revise.
y se revise. ¿Por qué? Porque para los constructores hoy, el gremio que represento, existe una problemática. Por ejemplo, en los nuevos avalúos, que entre otras cosas también hay algunas inconsistencias, hay cosas por revisar, sobre todo el concepto que se tuvo y en los criterios que se tuvieron para hacer esa actualización y para cambiar los avalúos. Ahí tenemos un problema en el sector constructor. Muchas de las viviendas que eran de interés social, que aumentó el avalúo, se salió del tope. La vivienda de interés social por ley tiene un tope. En el caso nuestro es de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y se salió del tope. ¿Qué pasa con los compradores que estaban esperando la entrega para hacer entonces el crédito ante la entidad financiera? Se les pasó y ya no es una vivienda, una unidad. ¿Salirse del tope qué implica, doctor Víctor? Salirse del tope es que superó los 135 salarios mínimos legales. Y deja de ser vivienda de interés social. Porque la BIS tiene un techo. Ya pasa a ser una no BIS. Entonces ya no pueden obtener o acceder al subsidio que estaba dispuesto para la BIS. Y a eso adicionalmente, lo supongo, el que es experto en construcción y en la industria es usted, doctor Víctor. Supongo que los constructores, los empresarios que están haciendo edificios de apartamentos y que al crecer el valor del impuesto predial de manera que no la tenían prevista porque no esperaban que el catastro tuviera esa proporción, pues también eso afecta el bolsillo, digamos que las utilidades del proyecto. Claro, y también al comprador lo afecta también. ¿Por qué? Porque de alguna manera dese cuenta que estaban previstas y proyectadas las obras bajo un esquema financiero y un modelo que se ve alterado por los nuevos valores, ¿cierto? Y entonces, pues esto genera un trauma. Ahora, venimos de alzas en los insumos y materiales para la construcción. Tenemos una ciudad de Pereira que aunque tiene suelo para construir vivienda de interés social, esos suelos no permiten el cierre financiero. Por lo tanto, en Pereira la vivienda de interés social está rezagada. Cuando tú la miras con la media nacional, y además de eso, cuando la mides a nivel nacional, nos llevan una ventaja, Pereira está rezagada. Pero cuando la miras en lo regional, es decir, Risaralda, tenemos un buen comportamiento, pero es el aporte que le hace Dos Quebradas y Santa Rosa a la región en materia de vivienda e interés social. Entonces, estos factores, más el aumento de los avalúos, pues siempre golpea al sector. Ahora, otra cosa, por la no información oportuna, pero además de eso, por no el trámite oportuno de esa actualización, no se han hecho muchas entregas de unidades y de proyectos, y esto le genera un costo al constructor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que esperar. Lo que te decía ahorita, muchos constructores, oiga, ¿dónde está la ficha madre? Esto hubo aquí, entonces lo devolvieron, la ficha madre se perdió, el predio ya, aunque tuvo una actualización, ¿qué pasó? No puedo entregar. Con la información. No es que se haya perdido el predio, es la información. Sí. Pero ¿esto qué? Generado por todo lo que se está haciendo en la actualización catastral. Entonces, esto es lo que llamamos la atención. Mire, dediquémonos a hacer los ajustes necesarios de tal manera que cuando salgamos con la actualización, que la generalidad sea lo que se hizo bien y, como digo, por excepción, haya que revisar algunas cosas puntuales para hacer los ajustes. Lo que parece grave en ese caso, doctor Víctor, es que la administración municipal a esta altura, después de ya casi dos semanas de haberse hecho la reunión de Expo Futuro, en la que estuvo la secretaria de Hacienda Municipal, la doctora Dora Patricia Ospina, no haya respuesta, no haya una mesa técnica para que haga las revisiones, para los aportes que ustedes quieren hacer, en fin. No, y yo tengo que decirle, desde el sector constructor, o sea, el alcalde Carlos Maya siempre ha sido un hombre conciliador. Sí. El alcalde Carlos siempre nos ha acompañado en Camacol, y hemos tocado otros temas. Entonces, este no puede ser diferente. Hay quienes dicen que el alcalde... Y no solo con Camacol. Hay quienes dicen, doctor Víctor, que el alcalde está obsesionado con el recaudo porque pues necesita recursos. Bueno, a él le gusta bastante, sí. Le gustan bastante las finanzas, pero es que esto no puede ser visto solamente desde el concepto financiero y económico. Uh-huh. Esto tiene otras variables que también merecen ser revisadas, reconocidas y atendidas. A propósito, doctor Víctor Baza, de los constructores de Pereira, hay una gran preocupación que
Yo le he tomado el pulso en diferentes proyectos. Tengo 12 casos específicos que le comentaba previo a esta reunión acá en las cámaras de 1A Televisión en este programa Enfoques 1A. Y es esa tendencia tan peligrosa de tanto riesgo para los compradores de vivienda en Pereira de algunos proyectos que inician la construcción y nunca entregan los apartamentos o las casas, específicamente los apartamentos. Fui testigo presencial cuando tuve un apartamento en el edificio Trilogía, entregaron la Torre 1, la Torre 2 y la Torre 3 a esta altura del partido después del año 2013, que fue la entrega de los primeros apartamentos. Nunca más volvimos a saber nada de eso, con un grave perjuicio inclusive para compradores fuera de Pereira. Yo fui presidente de la Junta de Administración de Trilogía y allá ahí venían personas desde Bogotá a la asamblea a decirle al presidente del Consejo Directivo que por favor le ayudara para que le entregara el apartamento que inclusive le había pagado de contado. Y acaba de ocurrir hace pocas semanas el caso escandaloso de las Quintas Clubhouse acá en la avenida 30 de Agosto, en la avenida Sur, la avenida Las Américas, a un lado del cuartel de la policía. ¿Qué pasa en estos casos donde se va diluyendo la responsabilidad? Se va diluyendo la responsabilidad. Miren, en las imágenes estamos mostrando la Quinta Clubhouse, el problema que se ha surgido allí, que los proveedores tuvieron que intervenir. Usted conoce el problema. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Quién le responde a los compradores, doctor Víctor? Bueno, yo tengo que ser claro y frente a Quinta Clubhouse hay un problema que es administrativo e interno de la empresa. Quinta Clubhouse está en un 95% de avance de obra. Sí, se observa. Ya lo que falta es muy poco. Ellos tuvieron algunas diferencias entre los socios y tomaron la decisión de cambiar el fondo de inversión que está detrás de Quinta Clubhouse, tomó la decisión de cambiar el desarrollador y el término del proyecto sufre un atraso ya aún estando en el 95% de las obras. No porque lo haya dicho el constructor, de Camacol lógicamente nos asiste el compromiso y la responsabilidad de indagar qué está sucediendo. Hablamos con proveedores y los proveedores dijeron, no, a nosotros nos han cumplido. ¿Qué ha pasado? Hasta cuando estuvimos nos cumplieron. Ahorita en esa transición ya nos llamaron, ya estamos. Y lógicamente lo que se está haciendo es la normalización con el nuevo desarrollador Quinta Clubhouse se va a entregar porque eso es lo que los constructores y el fondo de inversión le hizo saber a Camacol. Está en vía de solución el problema. Sí, claro, claro. Es una cosa interna, pero más administrativa, donde ni siquiera está en riesgo el dinero de los compradores, como tampoco está en riesgo el dinero de los desarrolladores. O sea, esto no, ni el fondo de inversión. Por el contrario, ellos tienen toda la intención de continuar con el proyecto porque esta es una fase apenas. ¿Y son constructores de Pereira o son de...? No, ellos son unos constructores europeos. Ellos son unos constructores españoles, pero cuando uno habla con los proveedores, cuando uno habla con esos contratistas que son de aquí, de la región, y yo, pues con quien tuve la oportunidad de hablar, y ellos lo que manifiestan es, no, mire, ese edificio ya está para la entrega. Tuvieron un problema entre los socios y estamos esperando que diriman el conflicto y puedan salir adelante. Ahora, ¿quién puede responder en caso de que pues haya autoridades que de alguna manera son administrativas, que claro que van a atender la problemática en caso de que no se supere por parte de los socios? Y tienen que intervenir. Estamos de acuerdo, doctor Víctor. Menos mal, ahí hay una buena noticia para las personas que están viendo nuestro programa y para la gente de Pereira que ha hecho inversiones. Y hay que decirlo también, es impresionante la forma como se invierte en Pereira por parte de compradores de Bogotá, Medellín, inclusive del exterior. Mucho pereirano que se ha vivido a vivir al exterior, a España, a Estados Unidos, a Bélgica. Tengo conocimiento de algún amigo mío que vive en Alemania que está comprando acá y me llama y me pregunta que si es confiable. Y yo le digo pues que todo el mundo está viniendo a vivir a Pereira. ¿Eso qué significa, doctor Víctor, para la industria de la construcción? Pues lógicamente tenemos un repunte. La construcción, la actividad edificadora tiene un buen comportamiento. Usted sabe que el sector constructor en la región genera
23.719 empleos, ¿no? O sea, uno de cada cinco personas que trabajan, trabajan de manera indirecta o directa. Pero esa industria de la construcción mueve 36 economías más, porque usted sabe que debe ser, tenemos combustibles, alimentos, bueno, una cantidad de elementos que también se suman a ello. ¿Y cuánto se le aporta al PIB regional? Eso también es importante. Entonces, no solo se genera empleo, sino que además de eso hay desarrollo para las ciudades y para la región. La inversión es importante, tenemos que trabajar un poco más en seguir siendo competitivos. Nosotros somos una región competitiva, pero aparte de eso es porque se está vendiendo la región. Claro. Es decir, se está vendiendo la región. Y ahora, lo que se ha dispuesto desde las distintas administraciones municipales es cómo hacemos que la economía fluya a partir de la inversión. ¿Cómo hacemos un territorio que sea visto por los inversionistas de manera favorable? Y eso es lo que hay que seguir trabajando. Doctor Víctor, ahora que usted toca la palabra desarrollo, me hace recordar que en la reunión de Expo Futuro, considero yo, es sin duda alguna una de las reuniones más importantes que en los últimos tiempos he visto yo entre la administración municipal y los gremios empresariales de Pereira, y que deberían hacerse con más frecuencia para discutir y debatir y confrontar los problemas de la ciudad y de la región. Porque al paso que vamos escondiendo como la avestruz la cabeza en la tierra, cuando hay peligro o cuando hay problemas no vamos a ningún Pereira. Ahora que toca usted el tema del desarrollo, en esa reunión se planteó de cómo era posible que la ciudad, sin tener un catastro actualizado, tuviera un POT, un plan de ordenamiento territorial. Es una contradicción, es como el mundo al revés. Sí, claro, porque es que precisamente el catastro es un instrumento importante en materia de ordenamiento y de planificación. Sí. Entonces, primero debió ser... Es la herramienta fundamental. Claro, y primero debió ser ese instrumento para que le diera paso, o por lo menos esa herramienta para que le diera paso al instrumento de planificación. Pero de todas maneras, nos encontramos ahorita en una revisión al plan de ordenamiento territorial en Pereira. Dos Quebradas está haciendo su formulación en cuanto a tener que modificar el que ya está, porque pues ya es un instrumento que se planteó desde hace muchos años, y ya no es que haya perdido vigencia, porque la ley 388 dice que sigue vigente hasta cuando no se apruebe el nuevo. Entonces ahí está. Y en Santa Rosa lo mismo, el PBOT en Santa Rosa también le está mereciendo algunas modificaciones y algunos cambios en un nuevo planteamiento. Entonces pues muy oportuno, ¿cierto? Pero sí, lógicamente, la herramienta de catastro multipropósito le va a ayudar mucho, no solo a la planificación, sino al ordenamiento como tal. Hablar del ordenamiento territorial con el doctor Víctor es entrar a fondo en un tema de singular importancia para el crecimiento, el desarrollo. A mí me gusta más la palabra desarrollo que crecimiento. Sí. Porque una cosa puede crecer exponencialmente, y como el gigantismo de las industrias a veces lo que hace es acabar con ellas. Y lo mismo ocurre con las ciudades. No, que ha crecido mucho Pereira, pues sí, pero ¿con qué ordenamiento, con qué funcionalidad, con qué mobiliario urbano? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los campos deportivos? No es solamente hacer casas y arrojar cemento sobre ellas. Entonces, yo sí quisiera, doctor Víctor, que como se nos agota el tiempo, podamos hacer un segundo programa para hablar de otros temas fundamentales, como es, por ejemplo, la visión de futuro, qué clase de ciudad estamos construyendo. Usted es el gerente de la industria de la construcción en Pereira y tiene una visión clara sobre el aspecto, de acuerdo con charlas previas que hemos tenido. Y también, doctor Víctor, quisiera que habláramos en un próximo programa sobre un tema de la doble calzada, el Pollo La Romelia, ya que usted es el representante del gobernador en el proyecto, en el paquete de Invía sobre las vías del Samán, que son unas obras que se harán en el norte del valle y en el departamento de Risaralda, concretamente sobre Pereira y su área metropolitana. Pero antes de irnos, un minutito nada más, doctor Víctor, para que por favor nos hable un poquito al menos
de qué clase de ciudad es la que estamos haciendo, para hacer como una especie de entradita para que nos quedemos como apetecidos para el próximo programa. Bueno, no, mire, ahorita está en vigencia el actual plan de ordenamiento contenido en el acuerdo 035, pero hay que entender, hay que recordar que por algunas inconsistencias ese plan de ordenamiento fue demandado, se encuentra demandado, está en segunda instancia, ¿cierto? Porque precisamente es un instrumento que entendimos desde el gremio de la construcción que no consulta la realidad del territorio. Es un planteamiento que no se hizo precisamente para desarrollar, como usted lo menciona, porque sí es un desarrollo lo que se debe dar, una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. De acuerdo. Y lo que queremos es que haya un desarrollo armónico de la ciudad. Entonces, lógicamente a este plan le quedan 5 años de vigencia según ley 388. ¿Qué es lo que se quiere? Que se revise el modelo después de 5 años, para que se revise el modelo de ocupación del territorio, para mirar si verdaderamente lo que tenemos consulta con la realidad. Si lo que vamos a necesitar de pronto puede ser una ciudad policéntrica, donde verdaderamente le apostemos a un modelo de ocupación que hoy Pereira yo creo que lo necesita. Lógicamente, un elemento importante es el transporte público. Y la expansión del suelo. Doctor, nos quedamos entonces comprometidos para un próximo programa, lo promocionaremos debidamente y es el momento de darle a ustedes nuevamente nuestra gratitud aquí en UNOA Televisión y el programa que nosotros estamos organizando para meternos más en un periodismo de profundidad, un periodismo de contenido. Por eso, hasta este momento y ahora, nos da mucho gusto tenerlo acá, agradeciendo su presencia. Bueno, muchas gracias, Luis. Por el espacio, es agradable venir a compartir en una conversación de este tipo, sobre todo porque conoces, porque eres además de eso un interlocutor válido para hablar de temas de ciudad y de región, y qué bueno hacerlo a través de estos medios que le permiten al gremio no solo hacer los aportes que siempre ha hecho desde hace más de 43 años, ha hecho aportes a las ciudades, a la región. Y qué bueno poder compartir lo que el deber ser y además de eso lo que queremos que sea la ciudad y la ciudad y la región en adelante con una visión prospectiva. Esto es Enfoques 1A con el doctor Víctor Baza Tafur, gerente de Camacol Risaralda en esta oportunidad. Hasta una próxima ocasión. Gracias.